Continuamos en The Forex Day tras esta ponencia de Boris Schlossberg. Espero que hayan tomado nota de todos los buenos consejos y estrategias que ha compartido con nosotros. Vamos a continuar, seguimos en esta jornada, en esta primera edición de The Forex Day. Y bueno, vamos a hacer un breve inciso y decir que si quieren ustedes tuitear este evento, ya saben que el hashtag es The Forex Day, así que les invitamos a que lo hagan, a que vayan expresando a través de redes sociales aquellas cosas que más les llamen la atención, como muchos de ustedes ya están haciendo. Y vamos a continuar con Trader's Secrets. Los analistas de Trader's Secrets nos cuentan, nos acercan a la realidad de los mercados financieros diariamente con sus análisis y sus artículos de gran calidad. Ahora, en primicia para The Forex Day, van a compartir con nosotros algunas de las señales y de las técnicas que utilizan habitualmente sus estrategias de trading. Para ello, en esta ocasión, vamos a contar con Miguel Pareja. Él es director de Bolsa 3 SV en Madrid. También estará con nosotros Ted Waller, trader por cuenta propia. Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Roberto Moro, analista de Bolsa, colaborador habitual de los principales medios. Y Laura Blanco, ella es periodista económica, así como directora y presentadora de Cierre de Mercados, un programa en Intereconomía, y será la encargada de moderar esta ponencia que viene a continuación, Estrategias Especiales. No sé si me oye. Hola. Entre bastidores ya sabéis que la cosa se ha complicado un poquito con los micrófonos porque somos muchos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a David Aranzábal por invitarnos al equipo de Trader Secrets, aparte del equipo de Trader Secrets, a charlar con vosotros y para vosotros sobre el mercado de divisas. Las intervenciones a lo largo de la próxima hora, bueno, os han presentado a los invitados, van a correr a cargo de Miguel Pareja, de Gerardo Ortega, de Ted Waller y de Roberto Moro. Hablar de divisas con la que está cayendo con los bancos centrales. Fijaos, esta mañana comentaba con un colega de profesión que lo que llevamos de año, el 90% de los bancos centrales del mundo han bajado los tipos de interés. Hablar del mercado de divisas sin referirse ha sucedido en otros momentos del mercado, pero hoy por hoy y en lo que llevamos de 2013 y no referirse a los movimientos de los bancos centrales es absurdo. A ver cómo sigue el Banco de Japón tomando medidas de política expansiva o en qué punto las frena después del lío que se ha montado en los mercados, sobre todo en el de deuda, pero también en el de renta variable en los meses de abril y de mayo. Y a ver qué hace este miércoles, si es que dice algo, yo creo que no lo va a hacer, Ben Bernanke sobre la retirada de los estímulos por parte de la Reserva Federal. Teniendo en cuenta que sería absurdo no mencionar a los bancos centrales para entender cómo se están moviendo los cruces de las diferentes divisas, nosotros os proponemos en la próxima hora no hablar de los bancos centrales. Vamos a dejarlo aparte y vamos a enfrentarnos al mercado de divisas igual que como lo hacemos respecto a los gobernadores de los bancos centrales, es decir, como un enigma, porque ninguno de los que estamos aquí podríamos haber anticipado las medidas del Banco de Japón, podríamos haber anticipado el primero o el segundo de los QEs, el tercero lo teníamos clarísimo. Ninguno sabemos cuáles van a ser las decisiones que va a adoptar en un momento dado o el nuevo gobernador que entra en julio del Banco de Inglaterra o las próximas medidas que va a tomar Mario Draghi. Para nosotros, cualquier medida que afecte desde el punto de vista fundamental al mercado de divisas es un enigma, pero enigma sobre todo es el precio que nos vamos a encontrar en el mercado cuando operamos y, en definitiva, a ustedes, a vosotros, eso es lo que os importa. Por ese motivo, para introducir a los ponentes, sí que me gustaría hacer referencia a uno de los mayores enigmas de la historia, si me dejan el aparatito para poder hacerlo. Bueno, yo lo que os planteo es, ¿qué nos dice un cuadro? ¿Qué nos dice el cuadro? ¿Y qué nos dice el precio? Y el cuadro seleccionado es pues el cuadro más famoso en Occidente a lo largo de los últimos 500 años. El cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, por una cosa muy sencilla, es que este cuadro es todo un enigma. De este cuadro se presupone que es una mujer, pero ni siquiera tenemos claro si es una mujer o es un hombre disfrazado de mujer al que Leonardo vistió para después poder pintarla. Tampoco se sabe si estaba embarazada, incluso hay quien dice que tenía Parkinson. Se cree que era una mujer de la realeza, pero eso no ha quedado claro. A los expertos en arte no les cuadra por qué el fondo que tiene la Mona Lisa de fondo
no está pues bien coordinado el fondo del lado izquierdo con el fondo del lado derecho. ¿Hacia dónde está mirando? ¿Está sonriente? ¿Está alegre? ¿Está calmada? Enfrentamos este cuadro, uno de los más importantes de la historia, como un auténtico enigma. Cada día, cuando nos enfrentamos al precio o a un cruce de divisas, nos enfrentamos a él como un enigma, porque es muy fácil ver un gráfico a posteriori, pero a priori nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. En esto es en lo que nos ayuda el análisis técnico, a poder diseñar una estrategia posible para movernos ante la incertidumbre, para movernos ante la incógnita. La primera presentación va a ser la de Miguel Pareja, en la que os va a explicar cómo podemos movernos en el mercado de divisas detectando las divergencias, por un lado, entre los propios activos, entre las propias divisas, pero también, pues, por ejemplo, con el MAC. Así que yo creo que, Miguel, cuando quieras, adelante. Buenos días. Gracias por venir, lógicamente, a esta charla que vamos a intentar transmitiros, como muy bien nos ha presentado Laura, en los próximos minutos. Estrategias concretas, formas concretas de operar, desde nuestra experiencia hay muchas horas, muchas operaciones exitosas, muchas operaciones no tan exitosas, pero también lo comentaba anteriormente en la presentación Boris, el riesgo es clave y el riesgo va estrechamente asociado al concepto stop loss. Oiréis hablar mucho de stop loss en los próximos minutos, supongo que también a lo largo de toda la hora, y por tanto pues empezamos a construir maneras concretas, formas concretas, estrategias concretas de tomar posiciones en el mercado Forex. Lo ha introducido perfectamente Laura. De todo el abanico, de todas las ideas, cuando nos transmitieron cuál querían desde el Forex Day que fuera el objetivo, la filosofía de esta presentación, de estos minutos que tenemos nosotros para compartir experiencia con vosotros, pues he ido acotando hasta quedarme con dos experiencias muy concretas. No tanto porque puedan ser ejemplos de operaciones exitosas desde un punto de vista operativo, sino por todo lo que nos puede ayudar a pensar para otras muchas futuras, incluso presentes, porque hoy también había una estrategia posible, operaciones. Concretamente hablamos de estrategias basadas en divergencias entre el cruce del dólar con el yen y el cruce del euro con el yen. Y en segundo lugar vamos a ver estrategias basadas en divergencias del euro-yen, pero en este caso no frente a otro activo, frente a otra divisa, sino frente a uno de sus indicadores, frente al MACD. Pues entramos en materia y lo primero, lógicamente, para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de divergencia entre dos activos, es una muy breve explicación antes de entrar directamente a ver esos ejemplos, cómo podíamos haber operado y qué pudimos haber hecho para aprender en un futuro qué podemos hacer cuando se den circunstancias similares. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de que hay una situación de divergencia entre dos precios, puede ser alcista, puede ser bajista, obviamente, cuando estos precios tienen comportamientos diferentes. Lo primero es evidente, tiene que haber una correlación histórica en las tendencias de esos precios. Yo no puedo comparar la evolución del precio del café con la evolución del precio del carbón, por ejemplo, porque es muy probable que no tenga ningún tipo de correlación. Primero tengo que chequear que existe correlación entre esos dos activos para luego posteriormente poderles someter a diversos test de divergencia sí, divergencia no, y que finalmente el tercer paso sea qué estrategia operativa hago, que es lo que en definitiva nos interesa a todos los que operamos en los mercados. Tener una estrategia final para tomar posiciones y obviamente intentar tener plusvalías. La divergencia sugiere posibilidad de cambio de tendencia, pero es muy importante y lo vamos a decir posteriormente, una divergencia por sí mismo no es una estrategia. Una divergencia puede conducirnos, junto con otros elementos, a diseñar una estrategia, pero solamente detectando divergencia no tenemos todavía la estrategia, ¿de acuerdo? Esto es un punto importante. Vamos a ver un ejemplo, muy sencillo. Tenemos dos activos, o mejor dicho, la cotización de dos activos, y en un momento determinado están presentando una correlación pues muy elevada, por no decir casi perfecta, pero nos encontramos que el activo A, al llegar al último máximo que había marcado previo, pues lo supera, mientras que el activo B pues no solamente no supera, sino que cede. Tenemos aquí la superación del activo A, la no superación del B, y esto nos supone que estamos ante una situación de divergencia bajista. Esto es una divergencia, que dos precios con correlación histórica favorable en un momento determinado se comporten de formas distintas ante un mismo nivel. La divergencia nos advierte de que puede haber fallo de continuidad en las subidas y cesiones. ¿Qué tenemos en esta situación? Pues que lo más probable, si nos creemos el concepto de divergencias, como así la experiencia nos ha dicho muchas veces cuando se producen estos fenómenos, pues que los dos precios vayan hacia abajo. Muchas veces habrán escuchado la frase de o los dos juntos o ninguno.
Es decir, o los dos juntos, o los dos precios con correlación superan su zona de referencia clave o no es fiable la superación. Por tanto, ninguno iría hacia arriba, que es el ejemplo de lo que tenemos aquí. Pues vamos a entrar en materia, que supongo que será lo que a todos nos interesa y ver estrategias muy concretas y además de distintos tipos de enfoques temporales. Porque en este primer caso verán que es enero de 2012 y además estamos hablando de gráficos semanales, tanto del dólar yen como el euro yen. La posibilidad de utilizar divergencias como instrumento de desarrollo de estrategias se puede utilizar perfectamente en plazos muy pequeños, en gráficos de un minuto, por supuesto, pero quizás ese es uno de los errores que muchos traders tienen asociado, es decir, que hay determinadas estrategias que solo valen o solo sirven para un determinado espacio temporal. Espero que con estas dos próximas diapositivas al menos intentemos cambiar y desmitificar ese concepto. Este gráfico semanal, ¿qué nos muestra? Pues vamos a ver justo lo que tenemos que seguir en cada proceso que queramos llegar a tener una estrategia basada en divergencias. En primer lugar, ver si hay divergencias, obviamente. Pues bien, señalamos cuál es el último mínimo relativo de cada uno de los dos precios y a partir de ahí vemos qué ha sucedido. Vemos cómo el euro frente al yen sí que perfora su referencia de mínimo relativo previo, mientras que la respuesta en cuanto a movimiento, en cuanto a comportamiento del el dólar frente al yen, pues es que lo ha respetado. ¿Qué tenemos? Una implícita situación de divergencia alcista. Ya tenemos que estar pensando, anticipando, que es muy probable que, como hemos dicho en la diapositiva anterior, o los dos o ninguno. Es decir, si los dos no han perforado ese mínimo, es muy probable que los dos vayan hacia arriba porque sea un claro fallo de continuidad bajista lo que nos ha dicho la divergencia. Muy bien, hemos detectado la divergencia y dirán, ¿y ahora qué hacemos? Muy bonito, queda precioso el diseño del escenario, pero yo tengo que operar, yo soy un trader, yo soy un gestor, yo soy simplemente un simple inversor que quiere trasladar la divergencia a la operativa. Bueno, pues puede haber muchas maneras, yo les voy a intentar transmitir en la cual me siento más cómodo y la cual, pues bueno, reducimos al menor número de opciones posibles el tener que estar constantemente pensando, es decir, simplificamos lo máximo la estrategia, que el tiempo, por lo menos a mí me dice que cuanto más sencilla sea una estrategia y más clara, más fácil es de gestionarla posteriormente, tanto por el lado positivo como por el lado del stop loss si se tuviera que ejecutar. Ante esta situación, pues iniciaríamos posición alcista en el activo fuerte, es decir, el que ha respetado la zona, y el stop loss, claramente, el punto que ha determinado la divergencia. ¿Cuál es? Pues el mínimo que no ha sido perforado. Mientras ese mínimo no se ha perforado, la situación de divergencia alcista se mantiene y, por tanto, se mantiene implícitamente la potencial señal de giro alcista. Por tanto, tengo un argumento sobre el cual apoyarme para tomar posiciones. ¿Y qué sucedió? Pues vimos cómo posteriormente el precio respetó su referencia clave. Aquí, en esta zona, pues lógicamente nos puso contra las cuerdas y ahí es donde el cerebro humano empieza a jugar malas pasadas. Empieza a pensar, tengo el stop loss muy cerca, ¿por qué esperar el stop loss si seguramente se me ejecute? Pues me he cansado ya de esperar, la divergencia no está haciendo lo que esperaba, me voy a salir. Ahí es donde, comentaba anteriormente, la estrategia tiene que ser sencilla y si la tenemos ya situada, automáticamente es simplemente seguir el plan, como dice muchas veces Ted Waller aquí presente. Entonces, en este momento, bueno, pues lo pasamos mal, tenemos una cierta angustia de que nos va a acabar saltando el stop loss, pero lo cierto es que no saltó. Y si no saltó, pues evidentemente la estrategia posterior fue pues exitosa. Un nuevo caso, abril 2012, seguimos hablando de gráficos semanales en espacios temporales amplios, para quien quiera, no de una forma apalancada, evidentemente, o sobreapalancada, ir tomando posiciones tendenciales, ir tomando posiciones que incluso puedan ayudar al efecto de la divisa si tenemos inversiones en determinados países, en determinadas zonas geográficas, nos puede servir muy bien este tipo de estrategias. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues tenemos que fijar en el último máximo relativo de esos dos precios. ¿Qué sucedió en esas referencias? Pues tenemos inmediatamente una gran subida, una gran señal de continuidad y subida en el caso del dólar frente al yen. Pero, ¿qué tenemos en la parte inferior? Pues que prácticamente ni se acercó, ni hizo ni un leve intento de superar su zona relativa. ¿Qué tenemos implícitamente? Como ya hemos visto en los últimos minutos, pues una posible situación de divergencia bajista. Y ya nuestro cerebro ya tiene que ir pensando, ¿tengo divergencia? ¿Qué debería hacer? Pues ¿qué tengo que ir a buscar? Pues voy a buscar la posible estrategia y, como siempre decimos, en este caso buscamos el que no ha hecho el movimiento, es decir, el que no ha confirmado, y ahí, en este caso, dado que es una divergencia bajista, abriríamos posición corta.
con el apalancamiento que cada uno trabajemos o en función del, del tipo de operativa que solamos desarrollar, pero la señal es esa. El stop loss, pues el punto que ha negado, el punto que ha dado vigencia a la situación de divergencia. Mientras el precio esté por debajo de ese máximo, la divergencia seguirá siendo un hecho. Nadie podrá decir que esa divergencia ha desaparecido. Y si no ha desaparecido la divergencia, es como cuando hay tormenta. Hasta que no desaparece el nubarrón negro, pues hay riesgo de que haya gotas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Pues vamos a ver. Lo que sucedió fue que tenemos una estrategia exitosa. Evidentemente, muchos se preguntarán, ¿siempre sucede esto? Pues no, a veces salta el stop loss, pero saltan stop loss que son bien colocados en el mercado, además de estar bien colocados, que no, me anulan un escenario muy claramente de divergencia para dar paso a otro que precisamente es de continuidad, es decir, a un escenario fuerte y que incluso me permitiría una operación en sentido contrario, aunque eso no lo vamos a trabajar hoy. Y, por tanto, en este caso sí que nos resultó exitosa. La divergencia anticipó el giro bajista, buscamos los elementos de entrada de stop loss y automáticamente tuvimos una entrada exitosa. Vamos a ver el segundo resumen de grupo de operativa, quizás a lo mejor este les suena algo más, que es de cogemos un precio, cogemos la cotización de un activo y bueno, y lo introducimos la evolución del MACD, que es uno de sus indicadores. No me voy a extender minutos explicando en qué consiste MACD, precisamente en este número de la revista, el Trade Secrets del número 8, hay un capítulo en el cual se explica el concepto de MACD, lo ha elaborado Ted Waller y lo pueden leer, la introducción es estupenda y desde el punto de vista de concepto pues pueden familiarizarse muy bien. Entramos en materia. ¿Cómo determino yo cuando hay situación de divergencia entre la cotización de un precio y la evolución de su MACD? Pues vamos a verlo. Se nos da una situación en la cual nos encontramos que el precio presenta máximos relativos crecientes, es decir, escalones alcistas, pero el MACD, su MACD, el indicador respecto a ese precio cotizado presenta máximos relativos decrecientes, es decir, justo todo lo contrario, una escalera a la baja. Ante esta situación lo que tenemos es una divergencia bajista, es decir, están desarrollando pautas desde el punto de vista de estructura completamente diferentes. Nos advierte que puede haber fallo de continuidad alcista y ver cesiones en el precio. Y ahí de momento lo dejamos para después pasar a la operativa. ¿Qué sucede para tener, o qué tiene que suceder, mejor dicho, para tener una divergencia alcista? Por lo contrario, que tengamos un precio con mínimos relativos decrecientes, es decir, va bajando escalones, pero su MACD ya los está subiendo, es decir, se va anticipando a lo que teóricamente debería ser un futuro o inminente cambio en la tendencia del precio e inicio de giro alcista. Por tanto, situación de posible divergencia alcista. Nos advierte que puede haber un fallo de continuidad a la baja y giro alcista. Y ahí estamos nosotros con la escopeta cargada para tomar posiciones. Y ahora vamos a ver cómo, desde el punto de vista operativo, lo haríamos. Importante, hasta que el precio no confirma, no debemos iniciar estrategia. Es decir, una cosa es que tengamos la divergencia marcada muy claramente del MACD con respecto al precio sobre el que se calcula y otra cosa es que abramos posiciones inmediatas. Para ello, buscaríamos la confirmación del precio. Se puede hacer y en muchas ocasiones lo que nos permite es tener un stop muy, 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 muy próximo. Pero el anticiparnos muchas veces supone un motivo de error porque se puede haber la circunstancia de una triple divergencia, pero nada nos garantiza que no vaya a haber una cuarta y que después de hacer esa cuarta sea cuando gira el precio. Así que cuidado con anticiparnos porque la señal, la operativa en base a divergencias la debe dar el precio. Tenemos una situación del frente al yen, es un gráfico diario. Y nos encontramos lo siguiente. Hay un momento determinado que la evolución del precio pues, me presenta varios máximos relativos crecientes, copio de una tendencia nítidamente alcista. Pero tenemos su MACD, el indicador señalado aquí abajo, que presenta justo lo contrario, es decir, máximos relativos decrecientes. A partir de ahí nos encontramos una posible divergencia bajista. El MACD nos estaría dando un toque de atención a nuestra puerta, cuidado con esa tendencia que en cualquier momento es posible que se agote y gire. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ese aviso, pues vamos a ver el movimiento del precio y nos encontramos que empieza a hacer una pequeña cesión. Una pequeña cesión como otras anteriores que tuvo. No necesariamente tenemos por qué saber a priori que esa va a ser el origen de una cesión importante, pero sí tenemos el aviso y por tanto podemos tener una estrategia montada. ¿Cómo operaríamos? Pues el inicio de la posición sería, lógicamente, cuando confirma por debajo del último mínimo relativo creciente, o lo que es lo mismo, el punto
que quiebra la secuencia de mínimos o escalones alcistas que ha ido haciendo el precio. Es decir, el precio con su movimiento actual estaría confirmando el aviso que yo ya tenía. Me está dando un voto de confianza para mi estrategia bajista en este caso. El stop loss lo situaríamos por encima de los máximos, obviamente, para cubrirnos por encima del punto donde el escenario correctivo carecería, al menos en este tramo, de todo el sentido. Y tenemos además, desde un punto de vista además chartista, por si lo quieren reforzar más todavía y no se fían suficientemente de esta señal, en este caso pues una pauta de ending diagonal, que bueno, es un tipo de, se suele conocer como cuña, y que anticipa, cuando se produce el giro a la baja, anticipa giro bajista, cuando se producen tendencias al alza. Con todo esto, ¿qué sucedió? Pues nos encontramos que evidentemente esa señal fue buena. Vuelvo a repetir lo de antes, dar un toque de realismo. Hay señales que falla y que el precio en este caso pues vuelve hacia arriba, pero el stop loss es asumible. Y lo que se interesa es, lo vimos anteriormente, es decir, puedo tener tres stop loss, de acuerdo, pero que esos tres ejecuciones de stop no se coman los beneficios de, por ejemplo, 10 operaciones positivas. Porque entonces lo que falla no son las estrategias que hacemos, sino la gestión de las estrategias y la medición del riesgo y la ecuación riesgo-recompensa que estamos asumiendo. Un segundo ejemplo, tocamos con el euro frente al yen en diario, tenemos una bajada, tenemos mínimos relativos decrecientes, pero nos encontramos que MACD no cumple el mismo patrón, está negando el comportamiento en términos de estructura a lo que hace su jefe, el precio. Y a partir de ahí que tenemos divergencia alcista. ¿Posible estrategia? Pues justo lo contrario que hemos hecho antes. Una vez que el precio supera el último máximo, el último tapón, el último máximo relativo decreciente que había marcado durante su bajada, más la divergencia que ya tengo, tengo un empujón muy claro para intentar esa estrategia. Además, ¿dónde tendríamos el stop? Pues en la zona de mínimos, relativamente asumible para todo el objetivo de la bajada que hay, aunque solamente fuéramos a proporcionales de Fibonacci, la ecuación riesgo-recompensa óptima, y a partir de ahí tenemos también otros elementos. Podemos sumarle todos los que queramos, podemos sumar medias, podríamos sumar, pero por simplificar lo máximo y no perder de vista el concepto de esta breve charla, que es la utilización de las divergencias, bueno, pues simplemente poner, porque es además muy evidente esa señal de cuña que reforzaba la hipótesis alcista. ¿Y qué sucedió? Pues movimiento al alza. Movimiento al alza que luego además posteriormente nos hubiera podido, si queremos acompañar la subida, nos hubiera permitido ir elevando el stop dinámico pues a cada uno de los mínimos o escalones que ha ido subiendo en cada pauta de continuidad. Se preguntarán si para operativa más a corto plazo intradiaria, lo decía anteriormente en la presentación, en la introducción, sirven las divergencias. Pues sí, sí que sirven. Ahora, sabemos que cuando pasamos y bajamos a espacios temporales muy bajos, de un minuto o incluso cinco minutos, la rapidez, la agilidad en la toma de decisiones, primero en observar el mercado, segundo en diseñar la estrategia, en tercer lugar en ejecutarla y en cuarto lugar en ir acomodándonos a la evolución del precio, es muy exigente, es muy rápida, hay que tomar decisiones muy rápidas y eso es lo que a veces obliga a que haya decisiones muy bien tomadas, pero muy mal gestionadas, que hacen que un trade que potencialmente hubiera podido ser ganador no lo sea porque se han tomado decisiones precipitadas. Por eso es por lo que a veces el tipo de divergencia, si no es, se está muy acostumbrado a utilizarlas, en los plazos más cortos la gente se pone un poco nerviosa y no acaba dándole el voto de confianza que necesita la estrategia para dejarla llegar a su fin. Un simplemente último ejemplo, tenemos el euro frente al yen, 15 minutos, esto es la semana pasada, una subida escandalosamente alcista, muy fuerte, con clara superación constante de máximos relativos previos y que va justo casi desde el primer tramo de subida negando MACD, va haciendo montañitas decrecientes mientras el precio está haciendo montañitas crecientes. Tenemos una divergencia muy clara. Vuelvo a decir que cuanto mayor es el número de divergencias, cuanto mayor es el número de desencuentros con el precio, pues más potente debería ser tanto la situación de divergencia como la implicación al cambio de tendencia del cual nos advierte. ¿Qué estrategia podríamos utilizar o utilizamos, de hecho, la semana pasada? Pues tendríamos inicio de estrategia bajista por debajo de esta zona. Esta es una estrategia que hicimos en tiempo real en Borsalia hace dos semanas. Y a partir de ahí diseñamos el punto de stop. Está claro que no supera el último máximo. Evidentemente, si la condición que le estamos poniendo es que empiece a hacer máximos decrecientes frente a los crecientes que ha hecho, no me puede volver a subir porque entonces han cambiado las condiciones de juego y, por tanto, mi estrategia carece totalmente de sentido y de lógica permanecer un segundo más. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues el precio efectivamente fue muy noble y, después de todas estas divergencias acumuladas, nos anticipó una bajada importante. Con esto finalizaría los minutos
No sin antes recordar que, bueno, pues no saben, hay una sección de divisas que elaboramos todos los meses en la revista Trade Secrets y que, bueno, pues también en la web pueden encontrar porque vamos actualizando muchos comentarios si les interesa el tema Forex. Muchas gracias y espero que haya sido de interés estas posibles estrategias. Esto es el puntero. Vale. Bueno, buenos días. ¿Habéis podido ver a Miguel gustándose? Porque nos ha consumido gran parte de nuestro tiempo. Así que voy a intentar ir rápido, pero creo que ha sido muy agradable escucharle. ¿Cómo he titulado lo que es la ponencia? Tres tangencias. Básicamente es eso. Voy a hablar un poquito del pasado, simplemente señalar lo que pasó aquí. Esto es un gráfico del dólar yen en 5 minutos. Y quiero explicaros un poco lo que yo suelo hacer. A veces pautas que suelo detectar, creo que son obvias. Pues como puede ser lo que se puede observar aquí. Por ejemplo, tres tangencias en el precio del precio en una directriz. Dos tangencias las vamos a tener siempre. De hecho, recordar que yo puedo tirar tantas líneas de tendencia como quiera. Y la relevancia de la zona de resistencia o de soporte la va a dar la reacción del precio en la misma. ¿De acuerdo? Lo que no es tan normal es que el precio reaccione. Ahí no lo veis, pero aquí hay una mecha. ¿De acuerdo? El precio reacciona en esa directriz, ¿de acuerdo? Eso qué es lo que me permite, fijaros, lo más importante, operar a favor de la tendencia. Alguien dirá, bueno, es que el movimiento se ha desarrollado, ya va, ¿de acuerdo? Está en marcha, bien, pero operamos a favor de la tendencia. Observar, ¿puedo actuar bien tras la vela de reacción? Me refiero, es decir, si yo veo una vela de reacción en esta directriz, que es experimental, porque primero lo que hago es trazar la directriz y luego observo a ver si el precio se me ha dado o no la vuelta ahí. ¿De acuerdo? Pues puedo ser muy, muy agresivo, comprando en la misma. Ahí, bueno, la verdad que no sé por qué no sale. Pero bueno, o bien tras la superación del máximo de la vela previa. ¿De acuerdo? Tras la mecha que tenemos aquí, el máximo es aquí, a la que supera. ¿De acuerdo? Puedo entrar. ¿De acuerdo? Y participar de esa tendencia. ¿Cuál es la ventaja? Uno, operar a favor de la tendencia. Dos, fundamental, stop al tick, lo que decía Boris. ¿De acuerdo? Controlar el riesgo. Ya, fijaros, cuando yo meto el precio en máquina, el del stop, es verdad que se me puede ir la conexión, es verdad que pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo, evitamos dudar. ¿De acuerdo? Evitamos dudar. A partir de aquí, fijaros, ahí el stop y esta zona, estos son mechas que, por lo que veo, no salen bien, en cualquiera de los casos. Y también, fijaros en otra cosa que tengo aquí, son unas bandas de medias móviles, calculadas en base, no a cierres, sino a cierres máximos y mínimos, como los candles, ¿de acuerdo? Entonces, con una banda que actúa a modo de directriz dinámica, incluyendo filtros, que son la propia directriz. Como norma general, fijaros, esto ya es una directriz en sí mismo y me sirve para bien ejecutar stop si el precio cierra por debajo de la misma o me sirve para tomar más posición y operar a favor de la tendencia. Y a partir de aquí es donde yo, planteando esto, pues esto os lo comento, yo estaba viendo punto pelota, ¿vale? Por la noche, esto es un jueves. Y sencillamente digo, voy a hacer un trade y lo que voy a hacer es presentarlo en el Forex Day. Salga bien o salga mal, ¿de acuerdo? Lo que sí que tengo muy claro es que el riesgo está controlado, ¿vale? Y a partir de aquí es donde yo me planteo, esto es una directriz, ¿de acuerdo? Fijaros, y el precio está haciendo exactamente esto, observar la cantidad de tangencias que tengo aquí, observar la banda de medias móviles y observar cómo el precio intenta, esto es otra mecha, insisto que no se ve, es una pena, pero intenta esto saltar por encima. Y esto es un poco como el precio reaccionando, fijaros, largo solo si el precio cierra por encima de aquí, estamos hablando de 5 minutos, nada más. Stop al tick por debajo del mínimo de la vela que rompe. ¿Qué digo de la vela que rompe? Si la vela en la cual estoy operando rompe, si esa vela rompe la resistencia, el stop va por debajo de esa. No necesito más. Y a partir de aquí no hay que hacer nada más. El precio sale, si sigue subiendo bien, si me sacan, pues de acuerdo, pues estaré fuera. Por cercanía, de acuerdo, pensando que esta vela pudiera romper, pues buscaría una zona de pues ese nivel. Observar, esto es cómo va reaccionando el precio. Un cruce en el estocástico. Bueno, puedo apoyar la acción del precio si rompe. Observar más cosas. Aquí el precio fracasa, no se ve bien, pero vamos, no confirmar la ruptura supone reajustar niveles. ¿Qué significa? Observar.
ese máximo, aquí hay otro máximo, es una verdadera pena, de verdad, porque no se ve, pero esto es un máximo, otro máximo, y observar, y otro que me deja aquí con mecha porque no ha conseguido salir, ¿de acuerdo? Lo que me deja es una directriz con tres tangencias. Insisto que hasta aquí no hemos hecho nada, ¿vale? Estamos viendo punto pelota. Estoy en mi casa tranquilamente. Como norma general, si intento romper una zona y no puedo y vuelvo a marcar una mecha, ese nuevo nivel que marca vuelve a ser la zona clave, ¿vale? Y aquí es un poco a donde voy. Aquí sucede algo. Solo aquí puedo hacer trading, o al menos yo. Sé que mucha gente podría estar pues, comprando, vendiendo, haciendo lo que le dé la gana. Pero cuando sucede esto es cuando se pone todo en marcha. No intentamos adivinar, ¿vale? Pero esta vela, ¿qué supone? Vela negra, una vela roja en este caso. Observar. Cuando eso se da, fijaros la cantidad de elementos que tengo. Rompo directriz alcista. Rompo soporte dinámico a las bandas de medias móviles. Dos. Confirmo una tercera tangencia. Todo este rango de precios que tengo aquí, después de esta vela, esto, aquí hay una mecha, insisto que no se ve, es el rango de precios de venta. A partir de aquí yo entro vendiendo. Cualquier precio me vale, dependerá del money management que tengamos, dependerá del lote. El lote, el tamaño de la posición, determinará o no, de acuerdo, si puedo o no hacer la operación, ¿de acuerdo? Por no romper soporte en esta pauta, ¿de acuerdo? Es decir, como no rompe el soporte, el que saldría aquí, que, insisto, no se ve, por no romperlo, el stop me tiene que ir hasta ahí arriba. ¿Veis? Esa sería la zona de soporte. Si llegamos a cerrar por debajo, el stop va por encima de esta vela, punto. ¿Vale? Entonces, el soporte tiene que ir por encima de la directriz. ¿Por qué? Fijaros, las bandas me protegen, ahora son resistencia, y tengo una directriz y otra que me protegen. Esto es sentido común. ¿Vale? Esto es sentido común. Es que no, y esto es fácil verlo. ¿Vale? A partir de aquí, fijaros, objetivo de precios. Por cierto, el 23,3 o lo que sea eso, yo no lo utilizo. ¿Vale? Utilizo lo que decía Dow, ¿de acuerdo? Más el 38,2 hasta el 66%. ¿Vale? Y para Elliot, 78,6. ¿Vale? Objetivo de precios. Fijaros, proyección del canal. ¿Qué canal? Pues el que sale aquí. ¿De acuerdo? No se ven las mechas. Si yo tomara esto, me está mandando el qué. Ojo, acción-reacción. Ahí lo tenéis, aproximadamente el 38,2, que es el primer objetivo de Fibonacci. Más cosas. Cuando el precio se me mueve, si yo estoy aquí dentro, aquí la entrada fue en 45, si no me equivoco, no fue una gran entrada tampoco, ¿eh? No en el mejor precio. Cuando el precio empieza a reaccionar al alza, hay que vender, ¿vale? Bien, fijaros que vamos buscando hacia esta zona, ligeramente por encima de 95. Coincidente con suelo de bandas de medias móviles, también en 15. ¿Qué quiere decir? El mercado es fractal. Fijaros, esto mismo que yo utilizo en 5, lo paso a 15 y fijaros lo que me da, las mismas bandas. Me sale la misma zona. ¿Vale? Esto lo pinto aquí porque estoy aquí, pero esto lo veo. Yo no estoy trazando líneas, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Vale? Esto se ve, el ojo está adiestrado. ¿Vale? Puedo pensar que tengo un cruce en el patrón 15, una divergencia, como decía Miguel, también en 15, hacia abajo, lo que sea. ¿Vale? Bien, primer ajuste a nivel de Fibonacci 38,2. Ya está. Cuando el precio toca, ahí estás colocado, te vas. Más allá de que puedas, que son las 2 de la mañana, que es lo que quiere decir. Si metes una cosa para que la, pues para mostrar. En definitiva, que esta es un poco la cuestión. Este es el desarrollo del precio que hace en 5 minutos. Fijaros, el seguimiento es fácil. Cada vela en 5, conseguir los máximos, te lleva hacia abajo. Mientras no cierre, no hay ningún problema. ¿Vale? Y aquí no se ven mechas, pero bueno, el precio se paró aquí después de un pequeño rebote. ¿De acuerdo? Esto sigue hacia abajo, ¿vale? Y ya está. Podemos aprovechar también, fijaros aquí, el intento de cruce del MACD, el cruce del estocástico, lo que sea. En definitiva, que es un poco a lo que voy, es decir, es a cada acción, ¿vale? Le corresponde una reacción. De lo que se trata es, el mercado siempre hace lo mismo, intentar
en la medida de lo posible, aprovecharme de estas cosas. Insisto, estas cosas hay que verlas. La tercera tangencia a mí me vale mucho, pero forma parte de un todo. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Muy buenas. ¿Se oye bien? Bueno, intentaré ser más breve porque se nos va el tiempo. Y yo, pues mi perfil es trader intradía. Yo soy el que está todos los días delante del gráfico. Y cuando me preguntaron qué os podía contar, digo, pues mira, a menudo me preguntan en esas operativas intradías que hacemos, ¿cómo podemos dejar correr esos beneficios? ¿No? Porque lo leemos en todos los libros. Cerremos las pérdidas y dejemos correr los beneficios. Pero dejar correr esas ganancias pues no siempre es sencillo. Yo utilizo una regla, pues como diría Gerardo, de sentido común, que pues os traigo hoy. ¿Vale? Lo he planteado sobre una operación en el cable, en la libra dólar. Esto es un gráfico en velas de 30 minutos. ¿Vale? Y esto pasó hace cosa de 3 semanas. ¿De acuerdo? El objetivo que tenemos todos en una operación de este tipo es entrar ahí y salirnos ahí abajo. Hasta aquí todo el mundo estaría encantado con saber lo que va a hacer el precio cuando entre ahí arriba. Entonces, buscamos una estructura para entrar siempre. Todos tenemos una estrategia, más o menos sencilla, como comentaba Miguel. Y con un stop, ¿vale? Y hasta ahí, pues, todos entramos. Lo difícil aquí es no caer en decir, voy a por mi objetivo y ya está, me aparto. Y en ese momento, claro, volvemos a pensar. Vamos a buscar otra operación para intentar sacar unos cuantos pips map esta semana. Aquí lo que yo planteo es hacer solamente una salida parcial, no cerrar el trade. Claro, el objetivo es ese, no sabemos lo que ha pasado después. En muchas ocasiones yo, además los que me conocen, saben que yo cierro, no cierro siempre el 100% de la operación, sino que cierro una parte y dejo correr el resto. A menudo pues salta el stop, ¿vale? Pero mi stop está muy cerca siempre. Siempre es un stop que cuando ya he cerrado una parte de la posición no arriesga el trade. El trade de alguna manera está financiado ya. Entonces estamos intentando cumplir esa regla que nos permita sacar el máximo partido. Para esto yo utilizo una media. A ver si... Bueno, veis, ahí es el primer trade, nos da 55 pips. ¿Vale? Entonces yo utilizo una media exponencial. En este caso me parece que son una media exponencial de 45 periodos. Dependiendo del activo que estemos operando, ¿vale? Si es divisas o si es un otro mercado, las medias que funcionan bien cada uno, pues según el nerviosismo de cada mercado, van mejor unas medias que otras, ¿vale? Rangos entre 35 y 50, medias exponenciales, pues es ir viendo y en el mercado en el que estéis acostumbrados a operar, ver la que mejor os va. ¿De qué manera utilizo yo la media exponencial? Yo cuando cierro la mitad de la posición, el resto lo dejo correr y mientras no me cierre por encima de la media exponencial, no me voy a salir. Eso lo que va a conseguir es que llegue hasta aquí abajo. Hasta ahí podéis pensar, wow, qué fácil. Pero en realidad no hago solo eso, hago más. Veis que hay 3 toques en la media exponencial donde yo voy a aprovechar, ¿vale? Siempre voy a intentar buscar unas pin bar o velas que tengan mucha mecha, donde se vea que la fuerza bajista es importante, para incorporar nuevas posiciones al mercado. Y diréis, hombre, estamos apalancando más. No, no, miradlo bien. Yo ahí, cuando yo incorporo una nueva posición,
¿el stop dónde está? Está ahí mismo, en esa vela, porque si yo la siguiente vela me cierra por encima de la media exponencial, salgo. ¿De acuerdo? Y eso me saca también del primer trade, dándome beneficio también. Entonces, si lo pensamos, estamos arriesgando muy poquito, ¿vale? para incorporarnos a esa tendencia que nos va a dar la gran operación. Solo he utilizado dos. Y pensaréis, ¿por qué? Para incorporar una posición nueva. Una, porque la segunda, la vela no convence del todo, ¿vale? No hay esa mecha, aunque toque la exponencial. Y segundo, porque está muy cerca en nivel de precios de la primera acumulación. Lo único que conseguiríamos sería apalancar más, ¿vale? Entonces, en realidad, estaríamos duplicando nuestro stop, nuestro riesgo, arriesgando un poquito más para, en realidad, estar en el mismo sitio. Dejando trabajar el precio de esta manera, finalmente nos sacan ahí, ¿vale? Y el trade cambia sustancialmente. ¿Vale? ¿Veis que? ¿Por qué utilizo esta media? Porque para nosotros, cuando operamos, sobre todo en intradía, los cambios de actitud son constantes. Los cambios de ánimo a la hora de operar, y es que ahora, hombre, fijaros ahí, en esta mecha, o aquí, ahí y con este giro, la mayoría de los que están en esta tendencia se están saliendo. Porque aquí tú ves que tu dinero se va. Aquí lo que estamos haciendo es intentar proteger la cabeza. Que para mí es una de las cosas más importantes, yo que trabajo el intradía. Proteger que el precio no me esté a cada minuto haciendo cambiar. Como decía Boris, el mercado está hecho para engañarnos. Y a cada minuto estamos intentando justificar todas las posiciones que tenemos. Para no tener que pensar y proteger nuestra cabeza e intentar aprovechar el máximo, pues intentar incorporar una media y hacer salidas parciales, y veréis cómo en muchas ocasiones esto da muy buenos resultados. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos. Gracias. Hola, buenos días. Voy a tratar de ser tan breve como mínimo como Ted, porque ya hace tiempo, un cuartillo de hora, que debíamos estar en el descanso, y desde aquí empiezo a escuchar ya algunos ruidos de tripas y cosas de esas. Así que, rápidamente, yo les he querido traer una operativa relativamente sencilla. Es un tipo de operativa en base a figuras técnicas y aplicándolo al swing trading, es decir, no en gráficos intradiarios, sino algo más orientado a tratar de ganar pues en 4, un 5% aproximadamente, ¿no? Aunque no es bueno trazarse los objetivos en términos porcentuales, sino lo que el propio gráfico nos vaya diciendo que es lo correcto, ¿no? Pero precisamente para tratar de determinar qué es lo que quiero, qué es lo que voy buscando, tenemos que aprender a conocernos, a ver qué tipo de trader somos, a qué me quiero dedicar. Si quiero operar en corto plazo, si lo que porque los horizontes de inversión varían totalmente, porque los gráficos a utilizar varían totalmente, porque no todas las herramientas del análisis técnico funcionan incluso con la misma eficacia si estamos contemplando gráficos diarios que gráficos de 5 minutos. Tenemos que saber qué es lo que queremos, pero sobre todo tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con nuestro patrimonio. Por supuesto que cada vez más la palabra trader tratamos de asemejarla o de aproximarla a la figura de un operador, no voy a decir nervioso, pero que sí entra y sale con una frecuencia bastante alta en el mercado. Y cada vez más el trader se aplica precisamente a aquellos que suelen utilizar el intradía para sus operaciones, por no hablar ya del scalping. Por eso necesito saber
qué es lo que voy a hacer con mi patrimonio. Si pretendo ser un jornalero y, por lo tanto, tratar de vivir de esto, aunque sea de manera, y no lo digo en tono despectivo ni mucho menos, de manera mileurista, o si quiero complementar con los ingresos de la renta variable o de la bolsa, si quiero complementar lo que gano por mi profesión normal, que no es precisamente la de trader, o si me quiero convertir en gestor de mi propio patrimonio, ¿no? Tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Y ante esta tesitura es bueno que conozcamos, creo yo, los inconvenientes con los que nos podemos encontrar. No me voy a extender demasiado, ahora pasamos a la estrategia, pero ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Y en absoluto, con ánimo de desalentar a nadie, en absoluto, simplemente para que conozcamos los riesgos que existen y las probabilidades de éxito que existen. Para que se hagan una idea, hay un estudio que sacó a la luz y que se dedicó a recopilar Brad Barber, de la Universidad de Davis, y que aquí en España, digamos que sacó a la luz mi buen amigo Jorge del Canto, que hacía un cómputo, hizo un estudio detalladísimo de todas las operaciones que los traders habían hecho desde 1995 a 2007, es decir, el periodo es amplio, en la Bolsa de Taiwán. La Bolsa de Taiwán, para que se hagan una idea, es como 30 veces la bolsa española, ¿no? Y el estudio lo realizó sobre 300.000 cuentas. Este estudio venía a concluir que más o menos el porcentaje de traders que tenían éxito era de entre un 10, un 15% aproximadamente, que además es perfectamente extrapolable, o esa es la idea que tenemos de éxito que puede tener un trader también aquí en España, ¿no? Exactamente igual. Pero cuando profundizaba un poco en las cifras y en el análisis, concluía que aquellos que tenían éxito de manera prolongada en el tiempo, es decir, un año tras otro, solamente eran el 0,28%. Imagínense de lo que estamos hablando. Claro, el estudio no computaba, o al menos nada se decía acerca del nivel de formación de todos esos traders. Pero que sepamos qué complicado es. Y que entrar simplemente en ese grupo de un 10-15% que lo hace bien y que gana dinero en un año, ya de por sí eso es bastante complicado. Y sobre todo, si lo que queremos es tratar de vivir de esto, y además una de las preguntas más recurrentes es, oiga, ¿y cuánto dinero cree usted que tengo que emplear para poder vivir de la bolsa y demás? Depende de lo que vayamos buscando, depende de nuestro nivel de riesgo, pero vamos a hacer unas cuentas relativamente simples. Vamos a poner que actuamos en intradía, con lo cual encajamos perfectamente en ese concepto cada vez más cercano a la definición de trader, y que vamos buscando, no buscando, sino que obtenemos un promedio diario de un 0,15% de beneficio, que es una barbaridad. Un 0,15% de beneficio durante los 22 días hábiles, es decir, computando los que se ganan con los que se pierden, durante los 22 días hábiles del mes. Esto nos da un promedio o un porcentaje anual de un 36,9%. Excelente, excelente. Es una auténtica barbaridad. Un trader que tenga un 36% de éxito en un año lo ha hecho de auténtico escándalo, de maravilla. Y sin embargo, para un patrimonio de 30.000 euros, eso supone 950 euros al mes. ¿Con eso nos es suficiente? Es lo que cada cual tenemos que tratar de determinar en cada momento. Porque si no, de nada nos va a valer que seamos capaces de establecer estrategias adecuadas o no. Vamos a ver la primera de las dos estrategias que les he traído. Son muy sencillas, pero en la mayoría de las ocasiones, en análisis técnico, lo más simple es lo que suele seguir funcionando. ¿Por qué vamos a desdeñarlo? Operativa en base a figuras técnicas. Este es un gráfico diario del euro-dólar y el puntito este rojo, ¿cómo se le da? ¿A cuál? ¿Ahí? Bien, ya lo he apagado. ¿No? Me lo estoy cargando, pero bien. Ah, y era como se le da el...
Sí, ya sale, pero... No, no, sí, estoy pasando y no... Algo me he cargado aquí. Bueno, mientras que creo que alguien está bajando para tratar de ayudarme. En la formación técnica que quería enseñarles era la de una formación de hombro cabeza a hombro que fue fácil, relativamente sencillo detectar. Aquí estamos. Que fue relativamente sencillo detectar. Pues en octubre aproximadamente del año pasado, y como ven estamos hablando de un hombro cabeza a hombro múltiple, ahí, un hombro cabeza a hombro múltiple con varios hombros a cada lado. Es cierto que la tendencia previa no era de gran calado, no era demasiado importante, lo cual nos quiere decir que probablemente la tendencia que vamos a buscar, si acaba confirmando la formación de hombro cabeza a hombro, tampoco vaya a ser demasiado importante, pero simplemente con que cumpla la proyección mínima desde la cabeza hasta la línea clavicular, una vez que traspase la línea clavicular, ya era de un 3,5%, suficiente para tomar una decisión en base simplemente a esa figura. ¿Por qué? Porque observen también cómo se produce la ruptura de la línea clavicular, dejándonos un hueco y, por lo tanto, una referencia importantísima en la que establecer el stop de pérdidas. Mientras ese hueco no sea rellenado y, sobre todo, cerrado, perfecto, ahí es donde vamos a establecer nuestros stop loss. Es más, en tendencias relativamente tan cortas, ojo, cortas como objetivo inicial, estábamos buscando una caída de un 3,5%, pero en lo que era simplemente el objetivo inicial, que es donde está señalado con la flecha roja. Después se fue bastante más abajo hasta ser de un 5,5%. Aquí, normalmente, lo suyo habría sido, o habrá sido, cerrar como mínimo la mitad de la posición y dinamizar el stop de beneficios para lo que dejamos, para el otro 50%. ¿De acuerdo? Es decir, que esta es una inversión, una estrategia que perfectamente podíamos haber adoptado en base a un hombro cabeza a hombro una vez que se confirma, porque al propio tiempo que estamos viendo esto, la segunda estrategia nos habla de que también es posible establecer inversiones o establecer estrategias en base precisamente a fallos de figura. Observen cómo aquí también estamos hablando de un hombro cabeza a hombro, también múltiple, con la línea clavicular prácticamente horizontal y que pasaba por la zona de 1,29, si no veo mal. ¿De acuerdo? Pero fíjense cómo una vez que construye el segundo hombro y trata de romper por debajo de la línea clavicular, no lo consigue. No lo consigue e incluso ahí rebota, como suele suceder también en los soportes. Por eso es muchas veces muy importante cuando en algún consultorio nos preguntan, oiga, es que aquí hay un hombro cabeza a hombro o un hombro cabeza a hombro invertido. No, no, no. Es una figura en ciernes y que solamente será tal cuando confirme por debajo o por encima de la línea clavicular. Aquí no llegó a suceder. No solamente no llegó a suceder, sino que cuando el precio rebasa lo que es el nivel del segundo hombro, podemos decir que esa formación técnica ha fallado por completo. En este caso ni siquiera ha fallado, es que no llegó a existir. No llegó a existir. Y cuando supera el nivel del segundo hombro, incluso nos está dando señal de entrada. Para buscar también simplemente lo que es un movimiento de un 3, un 3,5. Es más, como el precio al romper por encima del segundo hombro ya lo hace con dos precios de cierre diarios, es decir, que nos empieza a dar los filtros adecuados para entrar. Y además, la ruptura de ese nivel ya empieza a suponer situarse por encima de niveles del 50, incluso del 0,618% a toda lo que fue la caída desde la cabeza, lo normal es que ya solo tenga como objetivo precisamente el origen del movimiento en 1,37, me parece que sí, efectivamente, en 1,37. Este es el momento actual. Este es un gráfico del mismo viernes, con lo cual perfectamente
ahora mismo lo que podríamos vivir, y simplemente como consecuencia del fallo de una figura, lo que podríamos vivir es un movimiento paulatino, evidentemente, que nos lleve a buscar la zona de 1,37, cosa que hace siquiera dos, tres semanas no nos planteábamos, al menos no yo, e incluso contemplábamos, en base a determinada figura, como más probable que asistiéramos incluso a un escenario bajista, para que vean lo importante que es la confirmación de las figuras. Y al final les he dicho que iba a ser breve y me he enrollado un montón. Pues lo siento y gracias por todo. No sé cómo vamos de tiempo, yo me voy a saltar un poquito, como va todo un poquito con retraso, me voy a saltar los tiempos que nos habían dado para que tengan ustedes la oportunidad de plantear las preguntas que quieran y si no, pregunto yo, que a mí me gusta. Así que, ¿alguna pregunta por ahí? No sé si tiene micrófono o si... Sí, ahí viene. ¿Alguna azafata? Muchas gracias. Dile a Laura. ¿Se me oye? Yo tengo una pregunta. En la explicación que ha hecho el primer ponente de MACD, cuando estás comparando dos pares distintos, sí. ¿En el otro par no entras? O sea, ¿entras en el que no rompe la tendencia? No, lo primero que tenemos que determinar es en qué plazo se ha producido la divergencia. Es decir, si la divergencia se produce en un gráfico de 120 minutos, la operativa será en un gráfico de 120 minutos. Si la divergencia es en un gráfico semanal, la operativa irá en base al gráfico semanal. Porque si no, estaría mezclando distintos escenarios. Sería como estar detectando riesgo de tormenta en Aranjuez y abrir el paraguas en Colmenar Viejo. Es decir, dos zonas completamente sí, opuestas. Pero cuando comparabas euro-yen, ¿sí? dólar-yen, entrabas solamente en uno de los pares. Como estrategia sencilla, sí, para no complicar en las el cosas. Otro no, ¿en el otro no entrarías o entrarías más tarde? No, inicialmente entraríamos en uno. En el caso de soportes que han sido respetados, en uno de ellos entraríamos en el fuerte, en el que ha respetado el soporte. Se podría hacer combinaciones, se podría entrar parte y parte en los dos, pensando en que los dos van a subir. Pero la razón principal de por tomar en el activo que ha sido fuerte, que ha respetado ese mínimo suyo clave, que ha determinado la zona de divergencia, es, en primer lugar, porque es fuerte, es decir, porque se ve que hay una zona definida y clara de soporte, y en segundo lugar, porque tenemos un stop muy claro, el punto por debajo del cual se anularía la divergencia, saltarían por los aires las condiciones que han dado pie a esa estrategia y, por tanto, también deberíamos cerrar esas posiciones abiertas porque han desaparecido los argumentos que nos invitaron a hacerlo. Vale, muchas gracias. Nada. A mí me gustaría preguntarle a Miguel si ve divergencias cada 2x3 o... Sí. Bueno, es una pregunta formulada en broma, pero sí. Lo digo en serio porque visto así, bueno, pues es sencillo, es fácil, cualquiera podríamos verlo, pero luego esa no es la realidad. Sí. ¿Qué porcentaje de fallo tiene una amenaza de divergencia? Sí, a ver, soy como el de la película, por las noches veo divergencias. No, a ver, las divergencias son muy útiles en los distintos, no solamente en Forex, también, de hecho, por ejemplo, en el número 8... de la revista, quienes la han leído han visto que centré el análisis de commodities única y exclusivamente bajo el prisma de esto que acabamos de comentar ahora mismo, de la evolución de dos activos con correlación histórica, oro-plata, trigo y maíz, crudo West Texas y crudo Brent, etcétera. Siempre es susceptible de poder ver divergencias entre activos, pero es muy importante la introducción, y por eso es lo que decíamos en las primeras palabras. Tiene que haber un mínimo estudio, una mínima base para ver que existe una correlación histórica. Yo no puedo comparar, también lo he comentado anteriormente, para intentar ver si existe un tipo de divergencia, la evolución del café con la evolución del carbón. No tiene absolutamente nada que ver dos activos, sus evoluciones históricas son diferentes. Puedo hacerlo con BBVA y Santander. Puedo hacerlo con... sí, eso lo entendemos, que los activos tienen que tener una cierta correlación, eso lo entendemos. Pero ¿cuántos fallos ha habido de divergencia entre Santander y BBV, entre el eurodólar, entre activos que sí que habitualmente son comparables? Fallos existen, es decir, operativas en las cuales finalmente acaba saltando el stop existe, y esa divergencia en ese momento pues duró lo que duró, es decir, hasta que fue anulada y se evaporó la condición que le daba vigencia. En el caso, ejemplo, que hablamos ahora mismo, cuando el precio haga mínimo por debajo del activo que sí que ha aguantado su soporte y que sí que ha respetado esa referencia.
Porcentaje, no lo sé, no lo tengo estudiado, porque no llevo un control exacto de todo el tipo de operativas, dado que es una operativa más de todas las que utilizo como gestor. No utilizo solo este tipo de Para plantearte una divergencia o la posibilidad de una divergencia, ¿tienes algo más antes? ¿O no, ver la pantalla y...? No, ver la evolución. En el caso, por ejemplo, de los indicadores es muy sencillo. Simplemente, si el precio está subiendo, está haciendo máximos relativos crecientes y su indicador... En este caso puede ser estocástico, puede ser MACD, puede ser RSI, normalmente son los tres más habituales que utilizo. Por simplificarlo, hemos visto el MACD, por suele ser más sencillo de verlo, sobre todo cuando hay gente que no está familiarizada con los conceptos. Y cuando hay un comportamiento distinto entre ambos, ya ponemos la lupa, ya estamos centrando que ahí puede haber caza, ahí puede haber operativa y a cargar la escopeta y a ver. Y cuando el precio confirma, pues tenemos la estrategia ya definida. Hoy, sin ir más lejos, por lo poco que he visto en las primeras operaciones, en un chart de 120 minutos del eurodólar empiezan a acumularse triples divergencias de MACD y estocástico frente a la evolución del precio. Eso sí, mientras no pierda la referencia de 1.3270, no hay confirmación del precio y, por tanto, la divergencia me está diciendo cuidado que esta consolidación en la parte alta del rebote que pensó en 1.28 puede estar dando señales de agotamiento, carga la escopeta porque como pierda el 1.3270, en base a tu estilo de operativa con divergencias, podrías tener una posible operación a la baja en el caso del eurodólar. Esa misma operación, a lo mejor si la vemos en un chart diario, no nos dice nada, pero de ahí viene lo importante, es decir, no mezclemos espacios temporales. Si yo abro un gráfico, abro una operativa en base a las divergencias de 120 minutos, tanto el stop como los objetivos, tengo que seguirlos con ese gráfico. No puedo, a priori, empezar a buscar objetivos ni de 5 minutos ni de 5 días. ¿Queréis preguntarle algo a Miguel? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo una estrategia de cobertura de un segundito? Sí, porque, no sé si sería posible que la organización nos permitiera acceder a los gráficos, porque como algunas nos permiten a lo mejor ir para atrás alguna de las explicaciones. Repítela para que la oiga todo el auditorio. Sí, si yo tengo un portafolio de acciones americanas, ¿cómo puedo hacer yo una estrategia con el eurodólar para hacer una cobertura de riesgo de divisa? Claro, pues la divergencia te está avisando, nos está avisando de que puede haber un cambio de tendencia en un momento determinado y tú no quieres que se vea perjudicada la evaluación de la cartera o afectada por la evolución por el efecto divisa que se conoce. Pues en ese caso lo que tienes que estar pendiente es de que las divergencias en un momento determinado marquen cuando la tendencia va en tu contra, en contra de una menor valoración de tus acciones por el efecto de la divisa. Si vendieras las acciones hoy, tendría un tipo de cambio. Si se venden dentro de 2 semanas, aunque se venda al mismo precio la acción, pero si la divisa ha ido en una u otra dirección, pues el resultado será distinto. A favor o en contra depende de la divisa, ¿no? Entonces, lo que te va a ayudar la divergencia es a avisarte de que puede haber un cambio en la evolución de esa divisa concreta. Y cuando tienes que actuar, cuando deje de ir en tu contra. En ese caso, no necesariamente tendrías que operar las dos, ni la alcista ni la bajista, solamente el lado del par que perjudica la valoración de tu cartera. ¿Alguna duda más? No, yo lo que digo es que a cada acción le corresponde una reacción. Por ejemplo, no es por meterme en lo que ha explicado Miguel, pero Miguel dice una cosa que es divergencias entre activos están muy correlacionados. Dice, ¿por qué operas en caso de una tendencia alcista aquel activo débil? Porque tengo un stop al tick. ¿De acuerdo? Si me confirma, se me va. El otro activo puede seguir subiendo y la divergencia puede continuar. Por ejemplo, una divergencia a largo plazo la tenemos entre el Dow Jones de industriales y el S&P 500, y esto pasó en el año 2007, cuando se forma la crisis subprime. Recordar que el Dow se fue 2.000 puntos, en la zona 1.576 el S&P se paró. Estamos hablando de 2.000 puntos de divergencia. Como el mercado es fractal, de vez en cuando necesitamos, y el mercado no solamente se mueve en periodos de veras de 5, 15 o 30 minutos, de vez en cuando necesitamos que haya crisis subprime para justificar ciertas cosas. Digo, crisis subprime como la crisis del 2000. Espera. El suelo del 2009 vino con otra gran divergencia. Que quiera molestarse, que vaya a ver, por ejemplo, lo que es la perforación en noviembre de 2008 del Dow y el S&P, 3 semanas durísimas o 4 semanas, y cómo el Nasdaq 100 Composite, el índice de semiconductores de Filadelfia, no perforan.
Eso no significa que tenga que comprar. Lo que me está diciendo es que esa tendencia se va a agotar. Todos sabemos que se va a agotar. Para atrás. Necesito un candle, por ejemplo, semanal que hubo de un 10% al alza. Ahí es donde puedo actuar. Esa es un poco, yo creo, la filosofía que comentaba Miguel. Sí, estaba intentando llegar al gráfico, pero no... Y en relación a lo que yo venía comentando, es que pues quizás es mucho más sencillo. Para mí el trading es un arte. Es decir, o sabes o no sabes. Y aunque vaya contra muchas de las cosas que se van a decir aquí, vienen los libros, para mí lo fundamental es analizar. Porque solo en base al análisis puedo hacer money management. Necesito un precio de entrada, un stop y un precio de salida. Solo en base a eso. El tamaño de mi posición es lo que va a determinar que mi cabeza esté bien. Sí, ya te entiendo. Es que a partir de aquí, pues lo que comento aquí, ¿no? Esto es una cosa que todo el mundo ve, esa directriz de esas bandas de medias móviles, etcétera, etcétera. La agencia, lo único que me está diciendo, o sea, yo no necesito una directriz para saber que esto es alcista. Si os fijáis, los mínimos relativos van creciendo. No necesito una media de 200, ni de nada. ¿Por qué es alcista? Porque sube. Y sube más de lo que cae cuando, ¿de acuerdo? Dentro del movimiento general. ¿Qué ocurre? Que cuando yo observo una tercera tangencia, que es muy complicado de ver, y observo una pauta de velas ahí, que me está diciendo que esa directriz puede valer, puedo tomar ventaja sobre eso y poner las probabilidades de mi favor. Y hay dos tipos de actuación. Uno en la propia vela, dos, por lo que es sentido común, vela que me deja una mecha, la siguiente que supera el máximo de la vela previa, que es una tendencia alcista, aquella que tiene máximos y mínimos ascendentes. Y a partir de aquí, todo se desarrolla. No sé qué... Estoy hablando por hablar, sí. José. No. Si me perdonáis, te quería hacer una pregunta, o con respecto al gráfico no tiene nada que ver, ¿eh? No. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, quería hacer una pregunta un poco a toda la mesa, si es posible que me contestéis. Yo soy un iniciado en esto, o sea, un profano, y me gustaría que me contestáis cuál es un poco el concepto de trader. Entiendo que todos vosotros sois trader de éxito, de los cuales os admiro, pero no sé en qué medida, y os lo digo por qué. Yo quiero iniciarme con una cuenta muy modesta de 10.000 euros, pero quiero saber qué grado tengo que tener de satisfacción, me explico. Al final del año, ¿cuánto tengo que tener para considerarme un trader normal de éxito? Es decir, un 3%, pues si 10.000 voy a terminar con 300 euros más, con 3.000 o con 10.000. Claro, yo no sé si vosotros multiplicáis las cifras, si tenéis 10.000 y al final del año tenéis 20.000, o realmente, porque claro, digo que todo el mundo está perdiendo, que solamente el 0,18% es capaz de generar. Entonces, a mí me gustaría saber, es decir, para considerarme un trader de éxito, me dices, si este año tengo 10.000, si terminas el año con 10.000, con un 20% más, ya te puedes considerar un trader de éxito. Pero claro, mi pregunta es un poco va dirigida, no sé si soy capaz de expresarme, porque si yo tengo 10.000 euros, ahora los meto las acciones que todo el mundo estoy oyendo, no te metas en bancos, no te metas en tal, si tú compras... Al final te compras Banco Santander, compras Iberdrola, sacas una rentabilidad del 6 o el 7% y al final del año sí que es cierto que la acción puede bajar, pero seguramente dentro de 4 o 5 años pues tendrás ese pequeño dividendo más lo que haya podido subir o bajar la acción, ¿no? Entonces yo quiero saber en qué porcentaje vosotros consideráis que con el dinero que vosotros invertís os consideráis un trader de éxito. No quiero decir que me digáis lógicamente lo que ganéis cada uno, pero que sí que me digáis unos parámetros para saber si puedo perder el tiempo o no puedo perder el tiempo. No sé si soy capaz de explicarlo. Roberto. Sí. Hombre, todo lo que sea ganar dinero es un éxito tremendo, ¿no? Estamos hablando de que vamos a olvidar lo que he comentado anteriormente, de que quienes ganan dinero de manera continuada solo son el 0,28%. Vamos a quedarnos con ese 10-15% que gana dinero, y hacerlo en un 20%, como dice usted, en un 30%, es una auténtica barbaridad, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho la bolsa, estemos en un mercado alcista o en un mercado bajista, por supuesto las posibilidades de que tengamos unas ganancias de dos dígitos decrecen mucho si hemos vivido un año muy lateral o muy complicado o con escasa volatilidad, ¿no? Pero esto prácticamente lo preguntaba usted, y entiendo que es así, sobre todo al hilo de la última parte de la pregunta, porque como contraposición a todo esto que estamos viendo aquí, tenemos lo que es el largo plazo y, por lo tanto, confiar en los dividendos. Y,
y escoger acciones o títulos que tengan alta rentabilidad por dividendo y ya está. Y por muy, a poco que la bolsa sea alcista, pues efectivamente habremos acabado ganando dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque si bien en muchas ocasiones sucede así, en muchas otras deja de ser así. Y lo que nos causa es un quebranto irrecuperable, irreparable de por vida. Y me remito, perdón, me remito, por ejemplo, y no hablo de chicharros, hablo de títulos como France Telecom, como Deutsche Telekom, como Nokia, como Bank of America, como Citigroup, como tantísimos otros que en el año 2000 o que en el año 2007 estaban a X, recuerdo pues un, me parece que un Deutsche Telekom a 200, un France Telekom a 100 y pico, un Nokia a 70 y tantos, jamás nos vamos, yo al menos, y menos con la edad que empiezo a tener ya, creo que jamás voy a volver a verlos a su nivel. Y estamos hablando del año 2000. Y ya van, han transcurrido 13 años. Imagínense quienes a finales de los 90, a principios de los 2000, estaban muy ponderados en títulos de estas características. No van a recuperar jamás su dinero, por mucho que se siga empeñando en que su horizonte es de largo plazo. Así que, con lo de largo plazo, a mi entender, mucho cuidado. Es más, a mí no me gusta un modelo de inversión que me imposibilita o que, digamos, incluso me desalienta a poner lo que para mí es sagrado dentro de las estrategias de inversión, que es el stop loss. Yo creo que, bueno, al menos para mí, no sé lo que opinarán mis compañeros, pero para mí hay dos palabras sagradas que son tendencia y stop loss. Por lo tanto, parece que la forma de actuar normal es la de un trader, pero no la de un trader de largo plazo. En cuanto al porcentaje de beneficios, ya le he dicho, todo lo que no sea perder, vamos bien. ¿Y él? Sí. A ver, con respecto al concepto de trader de éxito, pensándolo desde el punto de vista de ese inversor minorista que decide desde un punto de vista de actividad, dedicar no solamente sus operaciones como operaciones puntuales, sino de una forma que sea absoluta o no necesariamente, a convertirlo en su trabajo, llamémoslo así, que bueno, cada día parece que afloran más, para que sea, no sé si de éxito, pero sí duradero en el tiempo y no dure un mes en los mercados. Lo comentaba anteriormente, en la presentación anterior, Boris, hay una serie de aspectos que son básicos o pilares sobre los cuales hay que apoyarse. Aquel que va buscando dos o tres operaciones para duplicar su cartera tiene muchas probabilidades de dejar el mercado, o mejor dicho, de que el mercado le invite a marcharse, además, con un claro quebranto a su cartera. El trader, en mi opinión, lo que tiene que tener claro es cuál es el método, sistema, llamémosle como queramos, estrategias que va a desarrollar en los mercados, valorar cuál es el grado de riesgo en términos de pérdida que tiene que o puede asumir en cada una de esas operaciones y, en tercer lugar, ser consciente de que las operaciones no tienen fecha. Es decir, que hay semanas en las cuales se puede hacer cuatro operaciones y hay semanas en las cuales no hay que operar. Esto es uno de los grandes errores que tiene muchísima gente que empieza a operar y, sobre todo, los que empiezan a operar y casi sin haber definido su sistema empiezan a ganar. Ese es el camino más directo para acabar con su cuenta quebrada, porque de repente les ha entrado unas plusvalías que tampoco han sabido muy bien por qué se han producido. Se puede incluso considerar suerte o se pueden considerar aciertos, pero sin tener definido el sistema. Incluso en la mayoría de las ocasiones, incluso hasta han ido sin stop loss. Pero el mercado ha sido, entre comillas, generoso y les ha dado unas ganancias que ni saben cómo las han obtenido. Poco a poco empiezan a avanzar y al final lo que tenemos pues es un perfil claramente condenado a pagarlo muy claro. Esa ausencia de sistema, esa ausencia de método, esa ausencia de disciplina en la gestión y la diversificación de los riesgos. Y a partir de ahí es a partir de ir salvando esos obstáculos, esos detalles, cómo se puede ir formando la figura de un inversor. Luego le podemos llamar trader, le podemos llamar lo que queramos, pero eso es básico. Y un gestor de carteras es lo mismo a nivel profesional. Es decir, el gestor de carteras debe y tiene que ser muy consciente de los riesgos que tiene que asumir o no puede asumir en función de los perfiles de las carteras que tiene, en función de los activos en los cuales puede invertir o no invertir, las áreas económicas, etcétera. No puede convertirse esto en un tiro al plato y a ver si disparo cinco platos y doy a los cinco. Primero tengo que saber cómo se coge la escopeta, cuántas balas tiene la escopeta,
hacia dónde tengo que apuntar, la dirección del viento, etcétera. Y cuando se conoce todo eso es cuando se puede empezar a forjarse la operativa de un inversor, llamémosle trader como queráis. Y acabamos, Ted, si te parece. Sí. A ver, desde mi punto de vista, si está empezando, mi recomendación es que no haga lo que se suele hacer, que es estudiarse absolutamente todas las estructuras del análisis técnico, un montón de estrategias que nos encontramos en distintos cursos, en libros, en internet, y al final lo acabamos operando absolutamente todo. Si veo una cuña, un hombro cabeza a hombro, la estrategia de los 10 pips, el no sé qué de la media, y el resultado suele ser las gallinas que entran por las que salen. En ese sentido, cuando alguien está empezando, mi recomendación es centrémonos en una estrategia, como mucho dos, y esa probémosla. Y consigamos saber en qué medida nos es rentable. Una vez sabemos que esta me la conozco, por ejemplo, yo voy a utilizar, yo qué sé, voy a operar todas las cuñas del mercado, pero es que me las voy a conocer. Es más, no voy a operar en real hasta que no haya visto 1,000 cuñas. A mí ya el mercado me va a engañar menos. ¿Por qué? Pues otra cosa no voy a operar. Ahora, las cuñas a mí, que no me hablen de cuñas, ¿eh? Ese es el sentimiento de seguridad que quiero que tenga el trader que comienza. ¿Por qué? Porque en todo momento va a saber dónde está su stop. Si estamos planteando que la cuenta es de 10.000 euros, creo que era. Sí. Sí, es un ejemplo. Sí, un ejemplo. No, pero me sirve. Voy a sacar un montón de tiempo. Quiero que vosotros me digáis qué cifra, qué 20%, qué 25% o qué 100% tengo que ganar. Porque si no, igual me dedico a otra actividad. No sé si me explico. Pues yo. Actúo en los mercados, gano un 3% anual. ¿Me entiendes? Pero quiero saber vosotros que sois traders de éxito y yo también me considero que soy un tonto, pues porque no sé ganar. Ahí está. Es que claro. Estamos de acuerdo. Es que esa es una de las claves. Claro. Eso es un poco lo que quiero que me consideráis. Es que la cantidad del mercado con 10.000 o 20.000 euros está condenado, una de dos, a quedarse ciego delante de la pantalla para ganar un 5% en el mejor de los casos. Pues lo tiene claro. No, sí, lo ha dicho usted. Yo supongo que para intentar ligarnos a Angelina Jolie la tenemos que conocer. No, quiero decir. No, perdón, es que no te veo. Pero quiero decir que para ganar dinero y vivir del trading necesitas dinero. Otra cosa es que yo pueda rentabilizar mi patrimonio y considerarme un afortunado por no ser un perdedor, que es lo que es la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente se descapitaliza. Cabe otra opción, que es jugártela a que GlaxoSmithKline mañana le presente una OPA a Celtia y metamos los 10.000 euros, es un decir, que no, y metamos los 10.000 euros en Celtia y esperando duplicar o triplicar. Pero, como dice Gerardo, ahí estamos muy, muy abonados a quedarnos prácticamente sin pero nada. Pero es que, perdón, por lo que ha comentado, podría entrar perfectamente en la definición o en el conjunto de traders de éxito. Una persona que sistemáticamente, con sus operativas, tiene un porcentaje de ganancias, que no hace locuras con sus estrategias, es decir, no se lo ha jugado cara a cruz y le ha salido cara y por eso ha ganado ese año un 3%, etcétera, eso es también un trader de éxito. Es decir, es una persona que tiene un sistema que la lleva al mercado y que la respeta y que en el mayor número de ocasiones le aporta beneficios y que cuando pierde, no pierde en una operación lo que ha ganado en 7. Pues entonces ya no sería un trader de éxito, ya sería otra cosa. Entonces, otra cosa es que con su patrimonio pues obtenga, vamos a suponer, en un momento determinado, 20.000 euros. Y otro, con las mismas operaciones, exactamente las mismas, y la misma forma de moverse, ha obtenido 200.000. ¿Por qué? Evidentemente, porque el tamaño de la cartera es diferente. Es que no se puede cuantificar qué cantidad, qué retorno es el exitoso. Yo
voy a lo que voy. Es decir, para mí es el perfil el que es de éxito, no el dinero que ha sacado. Yo sé de gente que ha sacado dos años 23, 24, 25%, pero hubo un año que perdió un 70%. ¿Eso es un modelo trader de éxito? Los tres primeros años se podía pensar que sí, pero a la larga no, para mí no. No porque no es estructuralmente sostenible ese modelo. Ahí hay muchas, había muchas, mucho riesgo de separarse de lo que podría ser una media, que sería sistemáticamente ir ganando unos ciertos porcentajes y, bueno, ser consistente en el tiempo y sobre todo sólido y ganador. O sea, vuelvo a decir siempre, es más el modelo en sí y las características del trader como operador que realmente el beneficio o pérdida que haya asumido y sobre todo, evidentemente, en base a qué riesgo, porque claro, no es lo mismo obtener un 3% de retorno al final del año habiendo asumido riesgos de stop loss, bueno, que eran en ecuaciones de 1 a 3, ecuaciones de riesgo recompensa 1 a 5, que en ecuaciones de recompensa que era 1 a 1, es decir, es que te las juega al 50% y te salen bien. Para mí eso no es un trader de éxito, sinceramente. No, bueno, no insisto más, yo vengo lógicamente a copiaros, entiendo que sois trader de éxito, te quiero decir, pero claro, pues si tengo que tener 1 millón de euros para sacar un 5%, que son 50.000 euros al año, pues es un sueldo de un titulado, más o menos. Te quiero decir que no pasa las horas delante de la pantalla. Pero claro, te quiero decir que entonces me tengo que dedicar a eso, pero tener 1 millón de euros en el mercado. Al final, eso para mí es totalmente inconcebible, ¿no? Yo creo que el que mejor lo ha definido de todos nosotros ha sido Gerardo. He dicho que para ganar, y además coincido plenamente, para ganar dinero en esto hay que tener dinero. Gracias. Depende de lo que cada cual consideremos dinero. Pero si con 10.000 euros pretende ganar 100.000, tiene un serio problema. Y volviendo a lo que yo estaba comentando antes, cuando tienes una estrategia testeada, sabes el porcentaje de acierto que tiene y sabes el capital que tienes y no quieres arriesgar más de un 1% por operación, es tan simple como hacer la regla de 3 del porcentaje que tiene de acierto esto, los stops que tengo y los profits que tengo, la regla de 3 para saber cuánto le puedo sacar yo, con mi estrategia a esos 10.000 euros. Y es tan sencillo como eso saber, en realidad, la rentabilidad que puede llegar a tener. A partir de ahí, ya sabe cuál es el porcentaje que le va a sacar, en realidad, lo que puede suponer eso respecto a los 10.000 o respecto a lo que necesite usted ganar para poder sobrevivir. Pero lo que pasa es que si... Una cosa sobre... Y acabamos ya. Sí. Si alguien se ha pensado que con 10.000 euros va a vivir de esto... pues lo lleva de cráneo. Es verdad que se vende por ahí que se puede hacer, ¿no? Y no es cierto. Es decir, dinero llama dinero, no es lo mismo el porcentaje sobre una cantidad que sobre otra. Yo creo que el éxito está, lo que decía Miguel, una persona de éxito que hace lo que quiere, cuando quiere, es capaz de batir al mercado sabiendo que la mayoría es perdedor y no te descapitalizas. Ese es el éxito. Y a partir de ahí, pues la gente que tiene dinero, pues vive mejor. Y ya está. Pues señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Para la gente que no está del equipo de Trader Secrets, pues les dedicamos desde aquí un saludo. Nos gustaría que nos hubieran acompañado y en cualquier caso esperamos, bueno, pues vernos más a menudo porque a ustedes les gusta el mercado, a nosotros también y ha sido un placer. Gracias.